Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de mods. Y bueno, en este vídeo, este primer vídeo de mods para Fjordur, voy a enseñaros un par de mods bastante interesantes que os pueden ayudar en la inmersión en este mapa de temática vikinga. Bien, el primer mod que vamos a ver se llama Nordic Building. Es un mod de decoración y estructura de temática vikinga. En este mod pues vais a estar viendo que tenemos diferentes tipos de almacenamiento, que en forma pues de barriles, de vasijas, hay una como una pila de troncos también. Aquí estaréis viendo también la mesa desde la cual se construye todo lo que hay en el mod. Es un mod que añade, con las cosas justas que añade, tenemos para bastantes tipos de estructuras, porque tiene variantes, ¿no? De las estructuras que construimos tiene sus variantes. Entonces es muy interesante en ese sentido porque nos da bastante juego, aunque sea un mod que no es muy grande a la hora de tener mucha estructura y demás. Comparte algunas cosas con el S Plus, como por ejemplo las puertas, que se pueden modificar y se pueden configurar para que podamos abrirlas de manera manual, que se cierren solas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estaréis viendo la estructura, la temática vikinga que tiene, sobre todo de madera, con algunos decorados y algunas cosas bastante interesantes. Las pasarelas también me han parecido muy bonitas, y las terminaciones para los tejados de las casas con ese decorado, ¿no?, esos tallados con estilo tipo vikingo. Bien, también añade un juego de lámparas, tanto lámparas de estas de antorcha para ponerlas por fuera, que tienen las mismas opciones o similares que las Multiland del S Plus, ya que se pueden dejar fijas, se puede graduar la intensidad. Y también tenemos otras lámparas, que son a lo mejor quizá más para interiores, que se cuelgan, y otras de suelo. Bueno, estaréis viendo el cofre también, que está bastante chulo para meter nuestras cosas, ¿vale? Tiene bastante espacio de almacenamiento y, como digo, pues entra todo dentro de esa temática para que tengamos una inmersión bastante, bastante buena en este mapa, que la verdad que está siendo increíble. Vamos a pasar ahora con otro mod también que os va a gustar muchísimo. El siguiente mod se llama Viking Wardrobe y añade esta forja vikinga. En esta forja vais a poder craftear estas skins que sirven para las armas, para los escudos, para lo que sería la armadura también. Y aparte añade unas decoraciones para las paredes, donde se muestran los escudos, la arma, etcétera, etcétera, y que podéis utilizar pues eso para decorar alguna parte de las paredes en vuestra casa. Bien, ahora os voy a mostrar un clip donde se van a ver prácticamente casi todas las skins, tanto para escudo, arma, armadura, etcétera, etcétera, que trae el mod, y la verdad que es un complemento perfecto para el anterior mod y para este mapa, para así mejorar mucho la inmersión sobre la temática vikinga que tiene este mapa. Bien, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado los dos mods de temática vikinga que he elegido en primer lugar para este mapa. Si os gusta, pues haré otro vídeo más enseñando más mods que están muy bien para este mapa, también con temática vikinga. Y bueno, pues ya sabéis, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Cualquier duda, cualquier cosilla, no dudéis en ponerla en los comentarios, son muy fáciles de instalar, apilables y demás. Y bueno, ya os digo, si os gusta, pues seguiré haciendo más de estos vídeos.
Bien, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si os gusta suscribiros, darle like y compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.